Hoy va de presos políticos. Bien, la verdad es que he escogido presos políticos, pero podría haber escogido muchos otros conceptos, porque ahora mismo en el imaginario nacionalista, habitualmente era en el imaginario de cierta izquierda, las palabras no indican lo que el resto de humanos entendemos, el concepto que entendemos, sino que son conceptos absolutamente desfigurados, ¿no? Preguntar ahora según quién qué entiende por democracia nos dejaría muy asombrados. ¿Qué entiende por derecho a decidir? ¿Qué entiende por lengua propia? ¿Qué entiende por libertad? ¿Qué entiende por progresismo? Es muy curioso, esos conceptos tienen una parte positiva y entonces es tan fácil como la parte positiva es la que me apropio yo, la parte negativa es la que te adjunto a ti. Es decir, democracia es lo que hago yo y no democracia es lo que haces tú. Progresista es lo que hago yo, sea lo que sea, y no progresista es lo que no haces tú, etcétera, ¿no? Ahora hay unos nuevos, si os fijáis en estos días están saliendo unos cuantos nuevos. El concepto de mediación, es un concepto que probablemente no quiere decir lo mismo. El concepto de diálogo, diálogo entre en referéndum sí o sí, dialogamos, ¿no? Y el concepto de preso político, que es el último invento. Yo he hecho lo que normalmente hacemos los periodistas, que es documentarnos. Si dices, voy a hablar de esto, pues, y uno busca en internet. Internet tiene la ventaja de que hay de todo y hay mucho, ¿no? Y entonces, si pone la palabra preso político, se encuentra con cantidad de entradas que afectan justo a lo que está pasando ahora, a los Jordis, ¿no? Y el 90% hablando de los Jordis como presos políticos. Pero después, inmediatamente, se van mezclando con otras entradas sobre presos políticos que no se refieren a Cataluña, sino que se refieren a Venezuela. Y ahí también, ahora mismo, es el tema que está, hay mucho preso político. Es curioso porque los que dicen que en Venezuela no hay presos políticos acusan a España de tener presos políticos. No deja de ser curioso y lo dejo sin más, ¿no? ¿Puede ser hipocresía? Hombre, como mínimo. Pero en fin, yo lo dejo para no entrar en más detalles, ¿no? Claro, si uno analiza un poco más, y entonces ya pasa de las noticias y busca al fondo, no, yo busco a ver si había alguna definición clavada, no hay ninguna, no he encontrado ninguna definición suficientemente consistente como para que hable de presos, como para que me explique lo que es un preso político. Pero sí me vienen, casi todas coinciden en dos rasgos importantes. Una, el preso político es aquel que es condenado por sus ideas. Es decir, no por lo que hace, sino por lo que piensa. Puede condenarse por lo que hace, claro, pero fundamentalmente ya es condenado por lo que piensa, por la disensión frente al poder público de lo que en su cabeza tiene, y normalmente va muy asociado a que el tipo de régimen del país que le condena pues no tiene las garantías jurídicas y democráticas habituales. Es decir, no tiene una constitución transparente, una legislación transparente, una legislación, diríamos, medianamente no cambiante, o sea, que se mantiene durante un tiempo. Son países que no tienen garantías procesales, es decir, que o no hay defensa letrada, o no hay capacidad de recusación de un juez, o no hay capacidad de recurrir a una instancia superior, no hay capacidad de apelación. Es decir, cuando ocurre eso, sí podemos hablar de presos políticos. Es evidente que en Europa no ocurre eso, en los países de la Unión Europea menos. Vamos, de hecho, hay algún país que ha tenido problemas para entrar en Europa porque hay dudas sobre cuestiones de esas. Me refiero, por poner un ejemplo rápido, a Turquía. Es decir, eso no ocurre. Claro, cuando uno ve que se tacha a España de país que pueda tener presos políticos, o te dan ganas de tres cosas. Una que no hago nunca, que es poner a caer de un burro al que lo dice, no me interesa, porque entonces me quedo sin argumentos. La otra es reír y la otra es llorar. No entiendo nada. La disidencia política me permite a mí saltarme la ley, enfrentarme a la autoridad, romper lo que me venga en gana y lo que me pete, porque me puedo calificar de preso político en el caso de que me detengan, cosa que en este país es muy rara. ¿Alguien me lo explica?